Tengo un campo. De 375 metros de largo, perdón, 350 metros de largo y 75 metros de ancho. Quiero cubrirlo con paneles cuadrados. ¿De cuánto tienen que ser esos paneles para que sean iguales? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el tamaño de los paneles? Vamos a ver. Si hago el mínimo común múltiplo, me va a salir un número más grande, Rafa. No puede ser un panel muy grande porque va a ocupar más. El número, el tamaño va a ser más pequeño. No. ¿Cómo se llama? Máximo común divisor. 350 tiene su truco. 2 por 5 me queda 35, que es divisible entre 5, 7, 7, 1. Y 75 es entre 3, 25, 5, 5 y 1. Entonces, 350 es 2 por 5 al cuadrado por 7 y 75 es 3 por 5 al ¿Qué tal si me cuadrado. pone el truco ese de 2x5 en un examen? No lo sé, no lo ponga si tienes duda y ya está. Máximo común divisor. Comunes al menor exponente. Común el 5 y el exponente que tiene es el mismo en los dos. Entonces, el máximo común divisor es 25. Tengo que hacer paneles de 25 metros. Y ahora te preguntan también cuántos paneles necesito. ¿Eh? El máximo común divisor. Común es al menor exponente, que es 2. 25. Los paneles son de 25 y si me preguntan cuántos ¿Cuántos paneles paneles necesito necesitan si es mínimo de común ancho, divisor? no, no, Rafa, no, de ancho necesito 350 entre 25, Y 5 por 2 es 25, ¿no? Ya está. que es 14. Necesito 14 paneles de largo y de ancho necesito 75 entre 25, 3. Uno, dos y tres y 14, ¿no? 14 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. ¿Cuántos paneles hay aquí en total? Si hay 14 de largo y 3 de ancho, 14 por 3. Nito, estoy explicando y tú estás mirando hacia allí. ¿Me puedes explicar por qué estás mirando hacia allí? Rafa, ¿cuántos paneles necesito? 14, No. 25. No. ¿Dónde Es que lo pone? estoy explicando. El único que me está atendiendo es él. En clase hay que estar totalmente concentrado. Rafa, no mires para otro lado. Tienes que estar mirándome a mí, escuchándome a mí. 14 por 3. 14 de ancho, de largo por 3 de ancho. 14 por 3 es 42 paneles en total. El mismo ejercicio os lo pueden poner con, por ejemplo, 3,75 metros de ancho y 0,75. Tenéis que pasarlo a centímetros. ¿Vale?